Hola, ¿qué tal amigos de Petición? Les saludo con un video más. En este caso les voy a presentar los binoculares de ultra largo alcance que te ofrecen la visión térmica, visual y el identificador de distancias a través de láser. Es una herramienta que te permite ver en la parte termográfica. Es un sensor avanzado con zoom en resolución 640x512. Lo puedes ver en la ficha técnica, en el enlace que abajo en la descripción te dejo del video. Puedes ver las características. Este vendría siendo la máquina o la herramienta. Bueno, ya se ve por el colorcito, ¿no? El camuflaje. ¿Para quién lo va a usar? Lo acabo de probar en la parte visual. Tiene un acercamiento bastante grande. Y en la parte térmica me voy a ir ahora al exterior, porque con una ventana en el edificio no le podemos apreciar las detecciones de temperatura. Pero el modelo que tienes aquí en pantalla lo tienes disponible en Smart Domo House. Repito, térmico con un sensor 640x512, es bastante grande, más aparte visual con buenos aumentos y el láser in the finer. Vale, no hay mucho que decir, ¿no? IP66 es una construcción bastante maciza, metálica, con protección para caídas y protección para lluvia y intemperie. Está guapo, ¿eh? Me lo preguntaban ahí en a veces me preguntan: oye Alex, ¿y de binoculares térmicos qué tienes de uso militar o de uso, vamos a suponer, llamámosle no normales y corrientes? Bueno, pues esta pieza es un buen bicho, buen bicho. Perdón que les hable así sobre este tipo. Bueno, tiene aquí también su, para posicionarlo, lo puedes colocar con su trípode, porque si no estás acostumbrado a teniéndolo a mano, vibra muchísimo la imagen. ¿Para quién le puede ser interesante? Bueno, pues personas en la mar que necesitan hacer avistamientos a distancia, andar en el campo, zonas de conflicto, que desgraciadamente en este 2024 amaneció el gallinero muy feo. Se están tirando bombas en todos lados. Y pues ni modo, pues en ese tipo de cosas se requieren herramientas de este tipo, pues lamentablemente pues es una de las aplicaciones. Defenderte antes de que te lleguen los carrotazos con una zoom térmico portátil. Todas las descripciones del producto lo tienes abajo en la descripción del video. No me enrollo más. Es esto. Ojalá pudiera ponerles aquí la cámara para que vean cómo se ve. Pero la verdad es que, sí se puede ver. La parte visual. Anda, mira, sí se, como que se ve un poco. Pero aquí tienes los mandos para el zoom. Arriba y abajo. Y aquí el comando para cambiar con el joystick. Para cambiar de la lente óptica, de la lente visual a la lente óptica de termografía. Y luego después acá tienes los botones para efectuar el zoom óptico continuo y cambiar al modo de visual al térmico. Pues te pesará unos 3 kilos, tranquilamente. ¿Cómo sé que son 3 kilos? Bueno, lo revisamos en la ficha técnica, pero yo cada vez cuando iba, era pequeño, me decían: vete a comprar las tortillas. Pues cuando llegabas a casa sabías más o menos lo que era un kilo, porque es lo que te sueles comprar. Aquí hay tranquilamente 3 kilos. 3 kilos de tecnología hecha infrarroja y térmica. Chao.